lo más importante para mí y para nosotros en el día de hoy no es el acto ni la inauguración de este museo, que bueno, es lo que es, y si le echan ustedes una ojeada, pues verán que es que no carece de interés, sino todo lo contrario. Esto es aquí hay un esfuerzo de trabajo enorme, claro, porque no solo cada una de estas, de estos cientos de fotos, de estos miles de recuerdos, pues tiene una historia y tiene una gente detrás, y desde luego a mí me tiene en medio, y entonces claro, esto pues tiene su importancia, pero para mí la importancia es que Cristina Narbona, presidenta del partido y amiga del alma de siempre, pues haya venido a estar con nosotros en este día. Y yo mi deseo, mucho más que mi obligación, es felicitarle por su gesto, y desde luego manifestar un agradecimiento enorme que durará todo lo que me quede a mí de vida. Que bueno, a juzgar por lo que aquí se ve, tampoco debes quedar mucha, porque hay mucha puesta aquí en las distintas paredes y en las distintas vitrinas, y claro, si se ha vivido tanto, pues miren ustedes, no es probable, incluso desde el punto de vista de histórico, pues no es probable que a mí me queden más de 8 o 10 años. No tengo ninguna prisa en marcharme, ¿eh? O sea que no se equivoque nadie, no, usted sí. Si me voy a quedar todo lo que pueda. Y Miguel Ángel, lo primero que quería era darte la enhorabuena, porque creo que a lo largo de la vida el capital más importante que uno puede acumular, sin ninguna duda, es el afecto y el cariño de las personas que te quieren. Y está claro que tú has acumulado un extraordinario capital, y seguro que es porque te lo has merecido. Porque no se construyen las amistades, los afectos, sin que uno no les dedique tiempo. Y antes decía Josele que Miguel Ángel era capaz de estar en muchos sitios y viajar de un lado a otro, desde cualquier país hasta la última agrupación local. Eso es lo que acaba construyendo una red de afectos que ahora se convierte en esta asociación, ahora se convierte en este entorno que está acompañándote en este momento tan importante de tu vida, en el que inauguras un museo. Algo que normalmente sucede cuando uno ya no está por aquí, y lo bueno es que podamos estar contigo inaugurando este museo, compartiendo tus explicaciones, compartiendo lo que ha sido tu trayectoria vital, la trayectoria vital que yo definiría la de un manchego universal. Partido como el nuestro, que es un partido de patearnos todos los días, de estar muy pendiente de qué le pasa a nuestro compañero en Alamillo o en Anchuras, donde estuve yo el miércoles, o en todos y cada uno de los rincones, al compañero, a la compañera, a su padre, a su madre, a su primo, en definitiva, qué le pasa a la gente de nuestro partido en todos y cada uno de los rincones de una provincia que tiene 20.000 kilómetros cuadrados y más de 200 kilómetros de norte a sur y de este a oeste. Sin duda, eso es muy importante. Y eso lo hemos aprendido de gente como tú, Miguel Ángel, verdaderamente, que nunca has tenido pereza, no solo para no perderte, nunca se ha perdido un comité provincial del partido. No tengo constancia de que nunca haya fallado jamás, y nunca se ha perdido una asamblea de la agrupación socialista de Alcázar, y algunas han sido turbulentas, que podía haber dicho, mejor me quedo aquí en Bruselas que no con la que tenemos allí liada. Pues no, allí estaba Miguel Ángel, y la más de las veces presidiéndola e intentando ponerle sentido común, y sin duda intentando generar fraternidad socialista, que es al fin y al cabo lo que has hecho a lo largo de toda tu vida.
Miguel Ángel tiene hoy un museíto aquí, que creo que tenemos que hacer más grande, porque puedes llenarlo mucho más. Y a lo mejor alguien piensa que, acostumbrados como estamos a tener museos y centros culturales, esto es algo normal. No es normal, ¿eh? En la historia de la humanidad, por aquí han pasado miles y miles de millones de personas. O pasaremos. En realidad es muy poquita la gente que deja una huella que permita decir que se le va a recordar. De manera que esto es relevante. Y la pregunta que yo me quiero hacer es ¿por qué hay un museo? ¿Por qué hay un nombre? ¿Por qué hay un recuerdo? ¿Por qué hay un homenaje? Evidentemente merecido. Y además destacar que no pasa habitualmente, que no se hace normalmente en España. Incluso no somos nada partidarios de homenajear a la gente en vida. Tenemos que esperar a que se vaya para decir algo bueno. De manera que, Miguel Ángel, yo estoy personalmente muy orgulloso, porque además conozco a Miguel Ángel desde el principio y puedo dar fe, como ha dicho Gonzalo, como han dicho todos y como ha dicho María Ángeles, realmente es una persona constante y comprometida. Tened en cuenta que Miguel Ángel Martínez ya estaba en el listado que circulaba en el golpe de Estado, el 23F, estaba en el listado de los que no podían salir vivos del Parlamento. Y eso hace que, probablemente, si alguien ve con detalle la exposición que está en el museo, vea que está cargadísima de orgullo, de ideas. Ideas en fotos. Sí, las fotos expresan ideas también, ¿no? Orgullo, dignidad, ideas, pero francamente, no tiene rencor. Están las fotos con los adversarios políticos, están las fotos con líderes mundiales que no compartían ni sus ideas ni las nuestras. Bueno, yo creo que eso simple y llanamente dice mucho de lo que quiere Miguel Ángel y de lo que queremos todos. Y lo que nos trae además al recuerdo especial en este 28 de octubre, ya casi 29. Es para mí un orgullo acompañaros. Y además tengo que decirte, Miguel Ángel, que en lo esencial, Miguel Ángel Martínez representa una línea de continuidad absoluta. O sea, si nos hiciéramos todos la pregunta, Miguel Ángel, que lleva una vida a sus espaldas enorme y ha pasado por todas, la pregunta que nos podemos hacer, bueno, ¿qué diferencia hay entre el PSOE en el que empezó militando Miguel Ángel y hoy, ¿no? A lo mejor hay menos diferencia entre aquel PSOE y este que entre aquel país y este. Y buena parte del cambio del país es porque lo hemos provocado nosotros, ¿no? Pero yo creo que lo verdaderamente trascendente es que Miguel Ángel es constante y es el ejemplo a seguir en ese sentido, en lo esencial. Aquí podemos coincidir todos en los valores, en los objetivos, aunque se pueda discrepar del cómo, del método, de cómo hacer las cosas en cada momento, ¿no? Digamos que dudar no sé si es de izquierdas o de derechas, pero tener la vida tan clara como la tienen algunos que vemos hoy por el mundo no sé si es bueno. Creo que de la duda y de la reflexión y del razonamiento y de la crítica procede en buena medida también la superación. Y Miguel Ángel es un ejemplo para nosotros absolutamente más que elocuente. Lo digo con mucho orgullo personal.